Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Terzic TV, a este video que ganó en la encuesta sobre una actualización que está preparando ya Xiaomi para ser lanzada. Es una actualización que va a llegar vía OTA, es decir, directamente sobre el aire vía notificación, y es la actualización de Android 14 en su versión global para varios dispositivos. Así es, esta actualización está ya prácticamente lista, está pues en las últimas fases de desarrollo beta, y en cuanto eso esté terminado se podrá pues lanzar ya para los dispositivos. Estamos en cuestión a cuestión de días de que esto pase, dado que pues justo está en el proceso de betas, va a llegar a algunos usuarios. Si los usuarios pues no experimentan ningunos errores o problemas, van a poderlas tener en muy rápido el resto de los usuarios, los que no sean betas. Si los usuarios betas tienen problemas, pues ahí se van a arreglar y ya después llegará. ¿Cuáles son los dispositivos que están por tener esta actualización? De nuevo, si eres un beta tester para estos equipos, vas a poder instalar muy pronto, y si eres un usuario estable, pues espérate un tiempo a que estos usuarios beta las prueben. Son el Xiaomi 13, el Xiaomi 13 Pro y el Xiaomi 12T. Estos dispositivos ya tienen sus versiones de Android 14 preparadas y son las siguientes. Vamos a ver aquí, por ejemplo, la primera que tendríamos es para el dispositivo plato global, es 14.0.1.0.ulqmixm. como vemos, es Android U 14.0.1.0, también UMCMIXM para Fuxi, y el último que tendríamos sería el código plato global, que es, no, perdón, ya dimos vuelta, sí, Nuwa, perdón, y es 14.0.1.0.UMBMIXM. Recuerda que estos son los nombres códigos de los dispositivos que corresponden a Xiaomi 13, 13 Pro y 12T. Es Android 14 con MIUI 14, así que pues Xiaomi decidió lanzar Android 14 con MIUI 14 para agilizar el proceso. No tenemos que esperar hasta MIUI 15. El proceso de beta va a durar pues unos días a semanas, dependerá de nuevo de qué tan bueno va este software para los dispositivos, cosa que debería ir bastante bien dado que Xiaomi ya tiene unos cuantos meses preparando esta actualización. En todo caso, estamos hablando de, yo creo, un mes más para que los usuarios globales estén probando esta actualización. En caso de que haya problemas, pues esta fecha podría cambiar, pero así como lo oyes, Xiaomi ya está terminando de actualizar, o de preparar la actualización, mejor dicho, de Android 14 para varios dispositivos. Esperemos y sigan con las gamas medias, que son, digamos, el bulto más grande de usuarios, dado que son los dispositivos más populares. Y en cuanto haya notas sobre esos móviles, claro que les estaré avisando aquí. Recuerda suscribirte y darle la campanita para que YouTube te avise cada que se tengan videos nuevos en el canal. Tenemos videos nuevos todos los días siguiendo las actualizaciones de Android 14, el futuro de MIUI 15, lanzamientos de dispositivos, y sobre todo también darle seguimiento a los equipos que tenemos en el canal para pruebas, en este caso Cubot King Kong Star y Cubot King Kong 9 también. Esto, y te veo muy pronto con más videos aquí en Dirtic TV.